La respuesta, Rubén, está en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el que habla de la administración de un condominio. Y habla de que hay tres figuras, ¿no? La comunidad de propietarios, la junta de condominio y el administrador. En este caso, tu pregunta va focalizada a una de esas tres figuras, que es la de la junta de condominio. La junta de condominio, cuando se elige, debe estar conformada por tres principales y tres suplentes. Mi primera pregunta para ti sería saber si tienen ustedes los suplentes, porque allí está la respuesta. Ese vecino que renunció, simplemente que sea suplido, esa vacante sea suplida por uno de estos vecinos que se postuló en su momento para ser un suplente. Si no, ustedes pueden hacer, dependiendo de cuánto tiempo falta para, tú sabes que las juntas de condominio duran un año en sus funciones. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo falte, si están comenzando la gestión, yo les recomendaría que por una carta consulta, algo sencillito, no tienen que hacer una asamblea para esto. La decisión puede ser tomada y está totalmente firme si se hace por la vía de una carta consulta. ¿Quién es el vecino que desea postularse para ocupar esa posición durante el lapso que queda? Y ustedes dicen, bueno, te aprueba usted el que el vecino Pedro Pérez sea parte de la junta de condominio en el rol de el que ustedes vayan a señalar. Y si no han elegido los suplentes, yo te recomendaría tomar esa previsión y hacerlo por medio de esta carta consulta, y así pueden suplir la falta de este vecino. No es necesario ir a una asamblea ni adelantar el periodo de ustedes, porque entiendo que ustedes siguen desarrollando sus actividades, y justamente dentro de las escasas competencias que tiene una junta de condominio en este artículo 18, que es el corresponde al título segundo de la Ley de Propiedad Horizontal, allí está clarísimo que ustedes tienen esa competencia de poder apelar a la comunidad para elegir, para designar a esta persona en una ausencia ya definitiva. Rubén, muchísimas gracias por habernos escrito y por haber enviado tu audio posteriormente para participar aquí en Casos y Cosas de Condominio.